¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Del Cañal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multiinformativo chismosón con las noticias más importantes del Cine Kick Internacional. ¿Qué tenemos? Pues ándale, pues, que la noticia salió hace unos días, ¿no? Que no, que el Red Ranger y que se va al bote y que la chingada, pero... Y que se va a la cárcel por mil años. O sea, lo contaron, pero así como muy... ¿Cómo decirles? Mm, como muy exagerado, ¿no? Pero bueno. Hey, hay una explicación de la situación de todo esto que fue lo que hizo, güey. O, o es el único, no es el único, son muchas personas las involucradas. Y hay una explicación de este caso, ¿no? Este, se puede ir al bote, sí, sí puede, pero vamos a comentar al respecto de la situación de, de este que está pasando Austin St. John, ¿no? Y bueno, también sobre lo de Warner, que el jefazo, que es este David Saslow, quiere hacer todo de dos pinches pesos, güey. Todo baratísimo. Y eh, porque según esto, eh, HBO Max no está dando tantos frutos, entonces quiere ser baratijas, pero también quiere ser todo superhéroes. Les voy a contar todo el chisme al respecto de esto. Puro superhéroe y barato, ¿no? Y bueno, no todo, pues. Y bueno, también lo de Sony, que eso es increíble, ¿no? Entrevistan al jefazo de Sony. Siempre se me olvida el nombre del jefazo. Y de Sony Pictures, obviamente. Y dice que ellos quieren hacer la película de Spider-Man, la siguiente. Pero nunca mencionan a Marvel Studios. O sea, ellos quieren hacer la película sin Marvel Studios. Y esto es posible y es preocupante. Y no mames. Así que les voy a contar todo el chismosón que tenemos. Mucho sabrosón. Así que, como tenemos mucho que chismorrear, vamos una vez comenzándole pues, con la información. A darle, pues, vamos. Sí. Como sabrán, hace tan solo unos días. O sí, ni una semana pasado. Eh, corrió la noticia por todos lados, como Pólvora, ¿no? Que el Power Ranger Rojo original de los Mario Morphin, que ustedes los conocen o si no los conocen, eh, bueno, si lo han de conocer, ¿no? Bueno, quién sabe. Es que habrá generaciones que no les tocaron, es evidente. Pero bueno, el primer Red Ranger, que es Austin St. John, había sido arrestado por haber cometido un fraude. Esto es lo que publicaban en todos lados y que se podía, ya estaba arrestado y que se va a la cárcel por 20 años y que no sé qué tanto, ¿no? Y eso lo publica todo el mundo, pero no hay. Más explicación, no hay contexto, no hay explicación, no hay nada. Solamente dicen que este güey hizo fraude, ¿no? Y todo así de, no mames, culero, que no sé, qué o sea, pero no te han explicado nada, ni siquiera han investigado nada. Y bueno, yo me di a la tarea de investigar un poquito más para pues, explicar este caso de cómo es que como sucedió y bueno, podría ser este inocente de cierta manera. No necesariamente sabía lo que estaba pasando. Puede pasar, sí, sí puede ser. Y bueno, así como lo que sucedió hace no mucho con este elenco que pertenecía a Smallville, ¿se acuerdan? Parecido, ¿no? Pero bueno, claro, todos mencionaron la nota, en todos lados, ¿no? De esa manera muy, muy polémica, ¿no? Y Pero no explicaron los motivos, ni la verdadera situación, pues solo daban detalles de la pena máxima, porque los 20 años es la pena máxima, han dado caso de que sí se encuentre totalmente culpable, totalmente con conocimiento, bla, 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 bla ¿no? Y eso sucede si comprueban todos, todos los, los hechos para que sea verdaderamente culpable, es decir, que no se llevaría los 20 años a menos de que esté super mega ultra requete involucrado, en el crimen que le acusan, ¿no? O sea, eso es como el máximo Pero, pues, pudiera variar En dado caso que fuera culpable Bueno, pudiera variar de tiempo, etc, ¿no? Muchas situaciones No es... No es tan tajante y tan... ¿No? Recuerden lo que pasó con esta chica Como lo acabo de decir de Smallville Que esta chica que se llama... La que interpretaba a Chloe en Smallville O sea, ella sí era culpable prácticamente Y le dieron bien poquito tiempo Le dieron año y medio Entonces... Esto puede ser un caso similar, aunque bueno, aquí está un poco más complicado porque maneja dinero, ¿no? Total, todo indica que Jason Lawrence Digger, que así se llama, yo no sabía su verdadero nombre, sabía que se llamaba Jason en la vida real. Su verdadero nombre es Jason. Pero, y el personaje que interpretaba es Jason. Pero él le pusieron otro nombre artístico. Curiosamente, eso es muy normal en la industria. Siempre les ponen nombres diferentes a la. Eh, se ponen un nombre falso todos los los este, actores, eso es normal, pero su verdadero nombre es Jason Lawrence Jigger, ¿no? Y bueno, nosotros lo conocemos como Austin Saint John, ese es su nombre artístico, total, al parecer él hizo un trato con las personas equivocadas, ¿no? Creyendo que estos güeyes con los que estaba haciendo el deal hacían todo de manera legal, ¿no? Y bueno, él nunca se imaginó que realmente todo esto se trataba de un fraude. ¿Y de dónde saco estos detalles? Él publica un comunicado en sus redes sociales, ¿no? En su Facebook, etc. Y él menciona esto, ¿no? Que él confió en personas que no pensaba que iban a hacer algo así. Y bueno, pues prácticamente lo han arrastrado a esta situación. Que sí puede pasar. No, no sabemos hasta que se compruebe. Pero sí puede pasar de que él confía, presta su nombre, este. Porque es alguien conocido, este eh, los ayuda, pero no sabía de dónde venía todo este billete. Realmente. Si sí puede suceder, a cualquiera le puede pasar. Sobre todo si es un muy buen trato. Y él voy a haber dicho. No, pues si me conviene. Lo voy a aceptar. Les ha haber preguntado. Es legal. Y muy probablemente le hayan dicho que sí lo era. La verdad, yo he visto a este actor por muchos años. Y no tiene la pinta de. de ser alguien así. De hecho. Él es paramédico, fue paramédico muchos años también. Entonces, uh, no, no va con el, con el concepto de, de que alguien, alguien pueda hacer esto, pues, ¿no? No, no, ¿no? Como que no conecta, pero nunca se sabe, también hay que decirlo. Total, la policía de los Estados Unidos mencionó que tanto el actor, que es Austin St. John, pues, <coughs> como otras 18 personas fueron arrestados por el motivo del fraude, el cual fue organizado por un tal Michael Hill, no sé quién sea. Y estos. Este güey eh, creó aplicaciones falsas para el cheque de apoyo este, llamado Paycheck Protection Program. O sea, el PPP, así le llaman en Estados Unidos, el cheque PPP, que es Paycheck Protection Program. Y es un cheque que se les daba a las este, a tienditas, restaurantes, bla, 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 bla para ayudarlos a subsistir durante el tiempo del covid porque bueno no no iban a poder seguir abriendo porque bueno no la gente no salía entonces todos esos lugares iban a ir a la quiebra a la bancarrota porque no tenían ni para pagar las rentas ni nada entonces en Estados Unidos sí se hace esto en ayuda para ayudar a estas personas que tenían sus negocios que esto en ningún otro pinche país lo hicieron que todo se fue a la fregada no pero allá sí entonces crearon esto para apoyar y que lograran subsistir en lo que se reacomodaba otra vez todo, ¿no? Pero estos güeyes empiezan a hacer esta trampa Y empiezan a crear tiendas y lugares falsos Registrarlos para recibir el billete, güey Sí, este servicio, como dije, lo creó el gobierno de los Estados Unidos Para ayudar a las pequeñas tienditas, restaurantes, bla, 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 ¿no? Comercios eh, Para que pudieran sobrevivir durante toda la temporada, eh, todo el tiempo de la pandemia y les daban alrededor desde mil dólares. Ese era el mínimo. En adelante. Mínimo era el mil dólares. Al mes. Eh, por cheque. Pero mínimo mil. No se sabemos las demás cantidades. Mínimo mil dólares por cada uno, ¿no? Entonces, pues imagínate cuánto billete puede ser. En multiplicación. Porque dice que registraron. No dice cuántos registraron, pero... Dicen que es un ferio, ¿no? Entonces, así es un bastante billete que se chingaron de este servicio que era de ayuda, ¿no? Entonces, abusaron de este servicio del gobierno. Total. Al parecer, este grupo de personas creaban documentaciones falsas, registrando gran cantidad de tiendas falsas en el portal del gobierno. Imagínate, güey. Para así recibir muchos cheques, ¿no? Usando este dinero. Para otros motivos, incluido por pues, sus gastos personales. Porque sí, el dinero llegaba a sus cuentas. Es decir, que este mismo billete también llegaba a las cuentas de Austin St. John. Pero él puede alegar que no sabía de dónde venía el dinero. También puede ser. Porque este güey se lo depositaba. Pero pues no sabía de dónde venía el dinero. Quizás. Y a él, quizás lo contrataron y le pagaban con esto. No queda claro, esto no se ha explicado Pero de que está la cuenta Involucrada de este güey, por eso lo rastrearon Y por eso fueron por él Está, ese es el pequeño gran problema Si <laughs> sí está su cuenta registrada Su nombre y todo Y recibió dinero de esta Proveniente de esto, ¿no? Eh, todo indica que entre todos estos Son 18 personas Recibieron al menos Porque no se, no se sabe el 100% Por lo menos 16 cheques Cada uno de entre 18 y 16 cada uno. Y se dice que más o menos la cantidad que se robó son 3.5 millones de dólares. Divididos en todos ellos. Eh, entre 18 personas, bueno, 19 personas. 16 cheques cada uno. De cuánto dinero no se sabe. Se dice que al parecer Austin St. John recibió en sus cuentas mínimo 400 mil dólares. Casi medio millón de dólares. Cada no mames. No chingues. ¿Y qué no se dio cuenta que era demasiado dinero? O sea, porque 400 mil dólares es un billetón, cabrón. O sea, ¿y de dónde salió tanto lana, no? Tanto billete. A mí se me raro. ¿Y por qué prestó su cuenta? O sea, obviamente lo iban a rastrear, güey. Y, ¿Y luego cómo haces eso en Estados Unidos? Que de por sí ahí se investigan. Fuera otro pinche lugar. Pues ahí todavía. Pero en Estados Unidos. Bueno. Total, según mencionó el comunicado de Austin. Él no sabía que este dinero provenía de esta manera. Puede ser posible. Sí ha sucedido. Y bueno, no sabía que era ilegal. Aunque bueno, también él mismo se debió haber preguntado, ¿no? ¿Por qué diablos me llega tanto billete todos, las, todos los meses y unas cantidades tan altas? Eh, ¿De dónde proviene? A lo mejor puede ser que le hayan pagado con eso. Si él tiene una justificación de decirlo, ok, me estaban pagando con esto, bueno, se salva. Pero porque no estaría involucrado. Pero si él estaba totalmente claro de dónde venía todo y él mismo creó documentaciones falsas, ahí ya valió Mauserca, Se va al bote. Y ya se va a determinar cuánto tiempo estaría en la cárcel dependiendo de qué tan culpable sea, ¿no? Porque allá sí todo eso derechito derechito y si no, pues al bote ahorita está arrestado prácticamente, ¿no? Por ahora solo falta que todos los arrestados pasen a un juicio. Esto puede tardar, no se sabe cuánto tiempo, porque todavía están recopilando todas las pruebas en contra y las que existan a favor. Él ya tiene un abogado que lo está defendiendo. Entonces, de ahí se va a determinar si es culpable o no. Esto puede pasar desde unos meses hasta un año. ¿no? Lo culero es que ya está arrestado. Y bueno, creo que no le están dando, debido a los cargos. Ni siquiera le pueden dar un grillete. O sea, para que esté en su casa este, arrestado, creo que ni siquiera puede hacer eso. ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Sí, la máxima es de 20 años, pero podrían ser menos. O sea, pueden ser tres años, que es uno, otro muy común, o incluso un arresto domiciliario que puede durar de un año, año y medio a dos años, que es como lo que está pasando ahorita con esta actriz de Smallville, ¿no? que ya está año y medio en arresto domiciliario. Y miren que era culpable, ¿eh? y miren que ella sí estaba súper culpable y aún así se salvó. Entonces, en este caso, puede suceder algo parecido. Ya veremos. Depende de un montón de cosas del abogado. De qué tan inmescuido estaba en el, en el brete este. De si él no sabía. De si sí estaba. Este. de si lo sabía y fingió que no pasaba nada. O sea, hay un chingo de posibilidades. Eso sí, su imagen ya va a quedar manchada. Aunque se puede limpiar. En dado caso de que él no esté nada involucrado. Ya veremos qué es lo que sucede. Según su comunicado, él dice que... Él no confió en personas que no... Sabía que estaban haciendo esto, ¿no? Entonces, ahí estaría limpio, ¿no? Total, ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Creen que Jason sea culpable? Sí, porque se llama Jason, señores. Aunque ustedes no lo crean. Austin Senyan. La verdad, miren. Pues es padre de familia. Tiene dos hijas chicas. Eh, se dedica a las convenciones. Está, está, siempre está trabajando, ¿no? Entonces... Se me hace raro. Pero bueno, puede ser que haya confiado en quien no debía, ¿no? Eso yo creo que puede ser. Pero nunca se sabe. ¿Creen que eso tenga que ver con la maldición de los Rangers? Definitivamente. <laughs> Así como todo, todo, todos los youtubers y todo el mundo está comentando de la maldición de los Power Rangers. Sí, sí, siempre ha pasado que algunos, sobre todo los Red Rangers, han tenido problemas. Como este güey que. ¿Cómo se llamaba? El de, el de los. Este. Wild Force, que está en la cárcel. Todavía no sale, güey. Porque bueno, mató a su roommate. Supuestamente en defensa propia. Pero cuando lo mató. Entonces todavía está en el bote. Este. Y ahora pasa esto. Sería. Si en dado caso llega a la cárcel, sería otro ranger más rojo que va a la cárcel. Entonces, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Curioso es que. Querían utilizarlo a él. en más proyectos próximos. Y en la próxima película. Entonces, esto ya viene a chingar todos esos planes que. que existían, ¿no? Pero bueno, ojalá no sea culpable Si no, muchos se van a decepcionar <laughs> La verdad, sí Muchos que han, han crecido con la imagen De este actor y de este personaje eh, Como de bienestar, ¿no? Pero bueno, pues así es la vida, cabrón. Entonces, díganme su opinión Y le pasamos a la siguiente información ¿Cómo no? ¿Cómo se van? Bueno, Discovery Discovery Channel Get up no voy a mí, baby eh, Acaba de pasar a controlar ya Tiene el control total de Warner Brothers Ahora, Warner es Discovery, güey, ¿no? Y están queriendo incorporar un montón de planes rápidos, sobre todo para recuperar el billete que acaban de invertir, que no es poquito, son chingos, ¿no? Para, bueno, así recuperar la dinerita, la dinerita, <laughs> la lanita, dije, iba a decir, el dinerito, la lanita, que se le invirtió a, a pues, en la adquisición. Prácticamente no, se iban a, no lo iban a comprar, se iban a fusionar, pero ATT dijo, ¿sabes qué, güey? Mejor dame el billete y quédate con todo, ¿no? Y le dieron el billete, pero, pues estás en deuda todavía, ¿no? Entonces, mmm, ellos quieren hacer lo posible para recuperar el dinero. Y no suenan como muy bien las ideas que quieren hacer. Espero y no se equivoquen. Pero tienen algunas ideas de reducir costes. Que sí puede ser de repente una buena idea. Pero no en todo. Entonces, eh, espero y no se equivoquen, ¿no? Tienen buenas ideas. Unas buenas unas ideas están muy buenas. Pero de repente estas suenan esta como media raro. Aunque a lo mejor pueden estar justificadas, ¿no? Total. Al parecer el nuevo jefazo de la compañía, que sí, señores, es David Soslo. Tiene en mente producir todo. Eh, con mucho menos presupuesto. O sea, con dos pinches pesos quiere hacer las películas, ¿no? Pues él hacía exactamente esto en Discovery. Pues claro, cabrón. Pero eran changos, cabrón. <laughs> eran changos cochando. O sea, no necesitas mucho presupuesto. <laughs> o sea, no es lo mismo. Hacer un, hacer un discovery que, bueno, es de, de animales, paisajes, etc. Eh, que ahora producir cine y entretenimiento eh, eh, actuado no no es lo mismo. <laughs> graba el chango, ya están cochando, graba, <laughs> ya están cochando, graba el león. no oh, si sí, la leona no se movía, ella se mantiene quieta. <laughs> o sea, no, no. Eso no es lo mismo. El changuito cochando no es lo mismo que venirte a hacer Batman y Superman y todo esto, ¿no? Pero bueno. Él, él según. Bueno, es un gran hombre de negocios, debo decirlo. De la nada ha hecho muchísimo dinero. Entonces, me imagino que eh, su idea debe funcionar a cierto nivel, supongo. Así como lo oyen, bueno, la prioridad de zaslo es producir la mayor cantidad de proyectos de superhéroes. Sí. Pues al ver los números de Disney, que son altos. Todo lo que hace ganar más a Disney son los superhéroes. De hecho, incluso por encima de Star Wars. Y miren que Star Wars da mucha lana. Pero los superhéroes dan más. Entonces él ve los números porque todo el tiempo está espiando a Disney este güey. ¿no? De hecho, hace tiempo se quisieron fusionar con Disney. Y Disney los mandó a la chingada, ¿no? Y. Eh, pues no les conviene a Disney. Entonces dice: Estos güeyes están haciendo un montón de billete con superhéroes, ¿no? tienen Marvel y hacen mucho dinero. ¿Qué tal si yo intento emular lo mismo, copiar lo mismo, hacer lo mismo? Pues estos héroes también están chingones, no son DC, no son cualquier, cualquier mono, ¿no? Son personajes chingones. Entonces, pues su idea es esa, replicarlo de Marvel pero con los personajes de DC y hacer muchas películas de superhéroes. Solo que existe un pequeño problema. No quiere invertir mucho en su realización. Bueno, al menos esto solo parece aplicar a los proyectos de HBO Max. Los cuales, pues acaba de limitar. Que la verdad se me hace muy poquito, güey. A 35 millones de dólares. Se me hace muy poco billete. Digo, para hacer películas superiores que sí necesitas mucha lana. ¿Por qué? Porque necesitan CGI, necesitan un montón de edición. Incluso de repente refilmaciones. O sea. No es barato. Pero él quiere hacer con 35 millones. Eso no creo que vaya a funcionar. <laughs> Puedes hacer terror, sí. El terror, por películas de terror no necesitas mucho presupuesto. Pero um, para su pebre, sí. A menos de que estén piterísimas. Y supongo no es lo que quiere. No vea no fijado los ojos de la chica halcón. con. Qué horrible mirada tiene. ¿Tiene? No mames, es un monstruo. Total. Esto es realmente muy poco presupuesto. Pues anteriormente se tenía un mínimo de 75 millones para estos proyectos. O sea, 75 que aún así es bajo. Pero, pues bueno, era más aceptable. 75 millones ya alcanza a hacer algo. Pues decente, ¿no? Y esto explica por qué de repente se canceló los gemelos fantásticos. Porque esta producción costaba eso: 75 millones. Entonces le dicen, ya vamos a empezar, señor, a grabar. Ok. Eh, den, denos el dinero, pues. ¿Cuál dinero? Lo que cuesta la producción, 75 millones. Y dicen, ¿qué? Esta porquería va a costar 75 millones. Ni madres. Cancelenla... Y se cancela. Así tal cual. A la, a la primera que él dice, se cancela la chingada acá. Porque, bueno, según el 75 millones, es demasiado para esta producción. Y bueno. La verdad sí. Eh, se, como sonaba. Y la idea burlona y pendejona. Um, yo también no hubiera invertido 75 millones, ¿no? Pero bueno. Él dice: No, no, no funciona. Eh, en la que se dice así, ¿no? Embotella en la película, embotellen el proyecto, y ya veremos si algún día la podemos realizar en un menor coste. Ahorita, no. Bueno, todo indica que esto mismo va a pasar con otros proyectos que también ya estaban planeados bajo la misma estructura de los 75 millones, como pasaba con Satana, también por eso parece que la van a cancelar a menos de que logren bajar el costo, que eso está en duda. Huntress, que también ya iban a, empieza, a empezar perdón, a filmar, está bajo también el mismo concepto y también Black Canary. Todos esos tres proyectos, que miren todos son mujeres, sí. Eh, iban a empezar a filmarse pronto y todos costaban 75, entonces es muy probable que todos se vayan a la chingada. <laughs> es muy probable que todo se cancele porque no entran dentro del concepto de presupuestal que él tiene, que es pues esta idea baja, ¿no? Todos estos proyectos que acabo de mencionar, al parecer, iban directamente a HBO Max, entonces quizás la constante es esa, que todo esto vaya ideado a HBO Max. Eh, tiene que tener un límite de este costo. Quizás si fueran para cine, a lo mejor a aceptaría dicho nivel de presupuesto. Sí, pero bueno, es entendible. Yo no invertiría 75 en esta serie o en esta película de, de, de Black Canary. La verdad, no, es mucho dinero, la verdad. Total, la idea de Soslo es compartir los proyectos de cine con la plataforma HBO Max después de 45 días de la ventana normal de estreno en cines, ¿no? Que ya es 45 días. Entonces, después de los 45 días, así llegó Batman, ¿no? Al otro pinche día ya estaba en la plataforma max ¿no? Y esto que hace que, bueno, se mantenga fresca la, la, este, el, 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 la plataforma, el servicio de streaming, y no tienes que invertir adicional, o sea, no tienes que crear contenido específicamente para verlo allí. Porque todo lo que está haciendo ese cine, que ya hizo dinero, de todas maneras llegará al servicio y va a volver a generar más dinero. Entonces, eh, quizás esa es la idea de este güey. No invertir tanto en proyectos que no van a remunerar a diferentes niveles, como sí pasa con The Batman. Y de hecho acaba de confirmar que proyectos como este de Blue Beetle y como eh, Batgirl. Van a cine y después llegan a HBO Max en vez de lanzarlos directamente en HBO Max. Eso es ser listo, además de que, bueno, la calidad no está tan mediocre porque las películas costaban 75 y las subieron casi a 85 o 95. Entonces la calidad no va a estar tan, tan pitera. Y bueno, tiene sentido de que las quieran lanzar en cine. Total, esta medida también fue tomada porque actualmente el servicio de streaming, sí, HBO Max, no está dando las ganancias que debería, güey. No, digo, no está mal. Digo, si te metes al servicio, tiene que su Network, tiene mucho contenido, pero no está llegando más gente. O sea, llegó gente con Batman, ¿no? Pero después se frenó. Ya no llegó más. También no es que pongan mucho contenido, hay que ser sinceros. Y lo que han puesto está horrible. Como esa serie de la tipa esta que se llamaba Naomi, ¿ok? Horrible. Entonces, dice, no tengo ahorita, no tengo prisa por invertirle tanta lana aquí. Si sé que no se va a recuperar, este güey es muy listo. Entonces dice, si voy a invertirle un chingo de billete y la verdad no lo voy a recuperar al instante, ¿para qué chingados le meto el dinero? ¿no? Entonces lo que voy a hacer es invertirle a los lanzamientos de cine que ya están planeando todo lo que sigue de cine que no se ha filtrado, pero eventualmente nos vamos a enterar. Y esos eventualmente rebotarán para Max. y eso va a hacer que se mueva más, ¿no? No quiere decir que no va a haber más contenido propio, claro, sí lo habrá, pero de bajo producción, de bajo costo, ¿no? Tiene más sentido. Este güey sí es como, como codo, pero es un mejor administrador que lo que eran incluso los jefes originales, ¿no? Eso sí, habrá excepciones a la regla, ¿no? Pues el proyecto de la serie del pingüino, que es un proyecto para HO Max directamente, sí tiene un presupuesto alto. O sea, sí cuesta más de 100 millones. Entonces dices tú, a ver, güey, entonces, ¿por qué este sí y por qué los otros no? Bueno, porque se conecta con una franquicia grande que ya está comprobada de funcional y que le gustó a la gente, que es de Batman. Entonces dice, ya comprobó que vende y que deja dinero y que la gente va a venir a la plataforma a ver esta madre a fuerzas. Eh, porque también está Batman. Entonces, obvio, no nos importa. Le vamos a meter la lana aquí. Entonces, esto prácticamente solo aplica los, los presupuestos bajos a proyectos que no tengan mucha expectativa o sean relativamente nuevos. Lo que ya esté comprobado de funcionalidad, como en este caso, se le puede dar más billete. Creo que es una mejor manera que darle a todo el mismo precio o el mismo costo de producción sin saber si te va a refuncionar o no, güey. O sea, creo que está mejor estructurado. O mucho mejor de lo que hacían los otros cabrones que, que, que nomás tiraban dinero a lo pendejo, la verdad, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que es una buena idea reducir tanto el presupuesto? Miren, eh, si es para proyectos nuevos o más piterones, pues sí, no tiene caso. Eh, con ese presupuesto, bueno, quizás con un poco más quieran hacer la nueva de destino final. Y bueno, la nueva de Jason, la nueva de Freddy. Es poquito, ¿no? 35 millones. Pero si tomamos en cuenta que, la, por ejemplo, Halloween, Michael Myers, se están haciendo con 20 y hacen 250 o más. Eh, pues tiene sentido que no quieran invertirle tanto en, ese, en las películas del Conjuro nuevas también. Pero eso es terror. Eso se hace con dos pesos, está bien. Pero este otro cine no. Bueno, estas producciones no. Creen que deberían tener una mejor estructura de proyectos. Pues sí, pero... Parece que la tienen, solo que no está revelada. O sea, parece que dicen, ok, estos sí, estos no, estos sí, estos no. Entonces parece que sí tienen una idea estructurada. Ahorita parece que quieren hacer todo con dos pesos, pero a lo mejor solamente esto va con determinadas cosas que descubrieron que no funcionan. Probablemente. Pero bueno, todo el mundo se asustó porque dijeron, estos güeyes van a empezar a hacer <laughs> puras baratijas y puro piterés. Pues sí, güey, pero no necesariamente no ya, ya quedó claro que no necesariamente pero bueno eh, a ver qué sucede viene un montón de cosas interesantes de Warner no todo lo que están planeando para los siguientes años todo lo que quieren hacer con Snyderverse está muy increíble entonces no creo que quieran hacer todo con 35 millones solamente yo creo que lo que no destaca tanto yo creo pero bueno eh, Dígame usted su opinión al respecto de esto si le si cree que está bien si creen que está mal si creen que solamente sea una medida para determinadas cosas Dígame todo en los comentarios y le pasamos a pues, la siguiente información. Que como sabrán, pues actualmente Sony Pictures, sí, y Marvel Studios están peleados, cara. se pelearon como tú y tu novia, así porque te cachó en el WhatsApp, güey, te atrapó en el WhatsApp hablando con otra tipa. Así. Tan distanciados, cabrón. Pues su trato de compartir al Spider-Man de Tom Holland terminó con No Way Home. Sí, ellos no dijeron nada. Porque las compañías nunca te van a explicar nada ellos no salen a decir estas cosas cómo te van a tampoco tú verdad no va a salir ay sabes qué bueno algunos sí <laughs> no no terminó, terminó mi vieja no eso ya es muy pobre no aunque no dudo que haya gente que sí lo pueda hacer total eh, esta situación que ya estaba mal empeoró todavía más después de Novo Home porque pues las envidias del éxito de este proyecto Hicieron que se pelearan más. Se suponía que la idea era renovar el contrato tras ver el éxito de este proyecto. Pero ahí se pelean porque cada quien se quería adjudicar que quien era más chingón, cabrón. Entonces, Sony decía, no, es que funcionaron por mis spider mans Y Marvel Studios sí. Pero a mí se me ocurrió la idea. Ah, pero cachinga. Y ahí se pelearon, cabrón. ¿no? Entonces ese fue el gran problema. Pero sí iba a renovarse el contrato. Se pensaba que llegarían a un nuevo acuerdo tras el estreno de No Way Home y bueno, tras repartirse el billete, las ganancias, eh, ya llegarían a un nuevo acuerdo y seguirían con el trato. Esa era la idea. Pero no sucedió. No sucedió queriendo Sony trabajar ahora por su propia cuenta. Pues cree que no necesita Marvel Studios para realizar éxitos. ¿Neta, cabrón? O sea, ¿no viste Morbius? ¿No viste tu propia película? <laughs> es una porquería. Y estás planeando más proyectos basura. Como esta del pinche muerto. Del, del, del Bad Bunny. Ay, no. la Madame Web, cabrón. Y Craven. No jodas, cabrón. O sea, yo no sé cómo piensa Sony seguir adelante. Pero según ellos... Pues van a ser puro éxito acá, total. Esto lleva, eh, más bien llevó a un estira y afloja de ambos lados, ¿no? Por el uso del Spider-Man de Tom Holland. Pues todo indica que si no se llega a un trato, un nuevo trato, pues este podría irse a un control total de Sony, porque después de todo Sony es quien es el dueño de los derechos de Spider-Man, ¿no? No Marvel Studios, no Disney. Entonces, al parecer existe un periodo que es similar. A lo que pasó con Netflix y, y Daredevil y esos proyectos, esto no está anunciado y nadie lo va a decir porque es privado. Pero probablemente tengan este, ¿cómo se le llama? Este acuerdo silencioso. Si no llegamos a un acuerdo en determinado tiempo, en cuatro años por lo menos, pues este personaje yo ya lo voy a poder usar, güey. Porque ni tú ni yo nos pusimos de acuerdo en ese tiempo. Entonces, como el mono sigue siendo mío, cabrón. Es mi hijo, cabrón. <laughs> es mi hijo. Pues yo lo voy a usar, ¿no? A mi bendición. Entonces es como de madres, güey. Entonces está esta situación. Claro, aún pueden reconciliarse y, y ser felices todos. Pero mm, por ahora no parece que eso vaya a suceder. Total, si en este tiempo no se acuerda nada, o sea, llega un nuevo acuerdo, un nuevo, una nuevo deal. Sony bueno podrá hacer uso del personaje para sus futuros proyectos, madre santa. Claro, siempre y cuando llegue también un acuerdo con el actor, con Tom Holland, porque ahorita no tiene contrato. Además, tampoco pueden hacer referencias ya nada del MCU, o sea, prácticamente lo que estarían haciendo sería un semi reinicio aunque tengan al mismo actor. Y esto, aunque usted no lo crea, ya te lo habían dicho en la última película, en No Way Home. Ya lo habían dejado claro. Pero estábamos tan embobados todos viéndolo de los otros Spider-Mans que no nos fijamos, güey. Pero ahí está. Ellos prácticamente mandaron a la chingada. <laughs> Eliminaron toda relación con el MCU. Sí. Esto explica por qué al final de No Way Home se dejaron estos elementos de borrón. Aquí puesto borror, cabrón. <laughs> de borror. No, de borrón. Y es que sí. Eh, nadie recuerda quién es Spider-Man. De hecho, en Doctor Strange mencionan que aún anda por ahí un tal tipo Spider-Man. Pero nadie sabe quién es. Entonces, borrón. Se vuelve independiente. Ya no depende de nadie del MCU. Happy no lo conoce. No se acuerda. Ya no está la tía May. A la chingada todo, ¿no? Y. Al final ves al spider corriendo solito, brincando y por las, por las, por las paredes, ¿no? Entonces, dices tú, no mames, esta es la despedida del personaje. Sí, güey. O sea, prácticamente no lo dijeron y nadie lo vio, o nadie lo notó, o sí lo notó y la gente es como de, ah, bueno, ya vendrá otra. <laughs> o si sea, ¿quién tiene hambre? <laughs> A nadie le importó, Holland. Pero sí, sí es, señores. Lo que pasó es eso. Nos dijeron adiós. Sí, vuelvan a ver. O si sea, ya la vio varias veces, debe de acordarse. Pero es que ahí está todo. Total, pues bien, en una reciente entrevista con el jefazo de Sony, se mencionó, Sony Pictures obviamente, se mencionó que ellos pretenden realizar la siguiente película del Spider-Man de Holland por su propia cuenta. Sí, desde ya están discutiendo con los actores, ya hablaron con Sandalia. <laughs> con Sandalia, con sendeya, con el otro gordito que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, con Tom Holland. Con ellos tres están hablando. Y Ay, se empieza a olvidar el nombre del gordito. Sepa. Eh, ya están hablando con ellos. Ya están negociando. Mm, no quiere decir que vayan a firmar ahorita. Pero ya están negociando. O sea, ya llegaron a decirles: A ver, vamos a hacerlas sin estos cabrones. Las vamos a hacer entre nosotros. Cuánta lana quieren. Y es así de, ¿cómo? ¿Ya no vamos a ser chidos del, del universo cinematográfico? No, ya no. Vamos a hacer algo mejor. Aquí está Bad Bunny. Aquí está Bad Bunny. la bienvenida, Bad Bad Bunny. Bad Y todos, podemos pensarlo. Sí, sí pueden pensarlo Porque todavía falta tiempo, ¿no? Entonces es como de No mames, cabrón Total Pero este plan Aún es a largo plazo Pues Dicho proyecto no se va a realizar Sino hasta el 2025 O sea, no es para mañana Es para, para pasado mañana Pero No es mala idea Digo, Sonic no es pendejo De ir negociando esto desde ahorita Porque Ya que se enfríe la cosa Porque va a pasar algo terrible Al no ver años a Spider-Man y se va a enfriar Y el público Se va a enterar de que ya no Forman parte del MCU Entonces cuando pase eso Tienen que tener al elenco Para que la gente diga Ah, pero aquí siguen sí estos cabrones sí ya no es MCU Pero sigue estando Holland Y sigue estando Sandalia Y sigue estando Net Entonces como de, perfecto Es lo mismo pero más barato, o sea, va a ser como címica. Entonces es como de madres, por eso lo quieres hacer, ¿verdad, Sony? Qué hijos de la chingada, Con razón, cabrón, Eso sí, Marvel Studios, es decir, Disney. Sigue esperando que Sony sucumba, ¿eh? Macumba, Macumba, no, que sucumba, que se hunda, pues. Este. Para poder obtener los derechos del personaje. Pues desde hace tiempo, pues no estamos para. Para. Para mentir, pero. Sony tiene varios años en números rojos. E incluso ya han tenido varios ultimátums de parte de los altos mandos, que son los japoneses. Sí, son japoneses. Eh, quienes no están recibiendo las ganancias altas que esperarían de una productora de Hollywood. Porque dicen: A ver, güey, ¿cómo todos los demás están haciendo un chingo de dinero? Y tú me estás entregando dos pesos, cabrón. ¿No? ¿Dónde está todo el billete? Si tienes pues, Spider-Man, tienes Spider-Man. ¿Cómo diablos no está? El, ¿Dónde está el dinero? Cabrón? Entonces ya les dijeron. Si ustedes no pueden seguir adelante, ya les advirtieron que van a cambiar a todos y que van a vender a Spider-Man. Y que el estudio continuaría con otras licencias. Pero necesitan vender a Spider-Man para recuperar capital. Para poder seguir existiendo en esta filial. Porque si no, se va a ir a la chingada. Ya lo habían pensado. Y eso no está descartado al 100%. Así que, bueno, al parecer Sony está confiado que si obtiene a este Spider-Man de regreso, podrá seguir a flote. Y desde ya están planeando los guiones y la historia, y los seis siniestros y todo. Y quieren juntar a todos los personajes que ya tienen ahorita por separado horribles, cara. Morbius, Craven, no, no. Este, Madame Web, Juntarlos con el Peter de Holland. Porque intentaron buscar a Andrew Garfield y me los mandó a la chingada. E intentaron buscar a Toby Maguire y me los mandó también a la chingada. Entonces, pues no hay otra opción, este es el único güey que queda. Y si este güey acepta y si se libera el permiso de Marvel Studios, Sony va a hacer la película, ellos solos, cabrón. Madre santa. Ustedes copian al respecto. ¿Les agrada la idea de que Sony haga la película? No. ¿No han visto sus producciones? ¿No han visto Venom? No han visto Venom. Se metió una pecera, o sea, no. ¿Viste Morbius, cabrón? O sea, no, no mames. No, no. Es que no tiene madre, cabrón. Crean que resulte bien sin tener a Marvel Studios ni madres, ¿no? ¿Han visto sus películas? O sea, yo tengo años sin ver una buena película de Sony. Bueno. La de los Ghostbusters estuvo buena. Más o menos. Pero las de Yumanji no tienen madre, cabrón. O sea, no, no. Tengo mucho sin ver una película buena. O sea, la de Don fue una porquería, cabrón. No chingues. ¿Cuál listo buena de ellos? Creo que no más Ghostbusters, güey. No mames. Terrible. Y bueno, Spider-Man. Pero bueno, eran, eran coproducidas con Marvel Studios. ¿No? Madre santísima. A ver qué pasa, pero... Pero sí está del payaso, cabrón. Esto no lo van a decir a ningún lado porque esto todavía está underground. Esto es todo un secreto de amor. Eh, el secreto de amor, secreto. ¿No? No quieren que se sepa, pero está pasando. Y pues son muy discretos, aunque ya nos mostraron todo en el final de la película, ¿no? Evidentemente está pasando. Pero bueno. Ustedes díganme su opinión, a ver si se contentan Y bueno, pues aquí termina esta idea Muchachos, me gustaría saber su opinión de todo lo comentado Aquí díganme qué opinan sobre lo de El Red Ranger, triste, triste tri Realidad, güey Y lo de, eh, lo de Warner, que bueno, parece que van a ser barato Pero ciertas cosas, no todo Bueno, parece Y bueno, lo del Spider-Man Hecho por Sony No mames pues a ver qué pasa. <laughs> Así la tristeza. Pues a ver qué pasa. Ustedes díganme su opinión. Cuéntame todo, so, ya saben aquí en los respectivos comentarios. Saben si no están suscritos pues el Red Ranger se va a ir al bote y les, les va a aparecer en la noche por debajo de la comida. No se puede salir del bote y les baja de las patas. Ah, mejor no. Incluso suscríbanse, Activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que suben en este canal. Saben que hay videos todos los días de distintas cosas, como este informativo, algún especial, alguna reseñita, Siempre hay cosas diferentes en la mañana, tarde o en noche, para que tengas la campanita activada. Si YouTube no te avisa, pues de todas maneras, métanse para que no se pierdan de las cosas. ¿no? ¿No? Muchas gracias por dar like, muchas Gracias por compartir el video. ¿Te gustó? Pues dale like, compártelo con los amigos, los primos, los vecinos, los compañeros de trabajadores de la escuela, en todas tus redes, con todos tus grupos, con todos tus amigos. Eso siempre va a ayudar para que más gente conozca este contenido. Y bueno, se sume a esta comunidad. Recuerda seguirme en todas las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el Twitch y en el TikTok, como Microsoft oficial, Sí, sígueme en todas las redes, porque ahí se pueden ganar. Van a encontrar siempre noticias, trailers, regalitos, los pósters más nuevos, todos los avances este y regalitos también de las compañías que me mandan eh, algunas cosas y también pases para premiers ahorita estoy regalando de jurassic yo pensé que universal no me iba a dar nada y sí me los dio así que usted puede ir a ver la película antes que todos y totalmente gratis así que sígueme participe en criticsite.com y sígueme en todas las redes para que se gane algún premio, y bueno, le agradezco a todos los que apoyan siempre a este canal para que siga existiendo, los que hacen sus donaciones en los vivo, los que apoyan en Patreon, los que apoyan en Paypal, o los que compran algún producto del canal, como el chingosimo Tales Crack, el cual no puedo hacer ahorita, porque me duele la garganta, nomás saludalos un poquito, Tales. ¡Chupiña Estoy un poco ronco, y si, si hago a Tales, me voy a chingar aún más la garganta. Así que... Lo pueden pedir ya a Ventas Critic, el chingoncísimo de Tails, crack. Y bueno, también recuerden que están las playeras de edición limitada de Dr. Tails. Están chingoncísimas, sí, están eh, en $3.50 y cien dólares. Y hay desde el chico hasta el 12 XL. Y en el color que usted quiera, las puede pedir en el color que quiera. No nomás pueden ser de color negro, en color del de que usted le agrade. También perrones tan chingoncísimas, así que pídalas ya a ventascritica.gmail.com Y si usted quiere aparecer aquí en todos los videos, en la sección de los miembros del canal, le sale barato, güey, un dólar, 19 pesos Hay una opción de 49 pesos, hay una opción de 200 pechos, hay una opción de 499, que es el Ultra Instinto Te regala dos códigos de consola, este, de, de cuando te haces Ultra Instinto Tú me dices de qué consola los quieres y yo te paso un listado y tú lo seleccionas Y tienes un saludo mencionado en todos los videos, ¿no? En la parte de los miembros Ultra Instinto, todos ustedes aparecen aquí. Tienen videos exclusivos, tienen insignias, tienen emóticos especiales, y en los en vivos su nombre destaca en verde. Eso ayuda que yo los pueda leer, o si me quieren preguntar algo más fácil, lo pueda leer también. Así que vengan a los en vivos en la semana son a las 11 y media, viernes, sábados, 12, 12 y media, y domingos es a las 10 u 11 de la noche. Que es cuando hacemos el Changes virtual o el bazar en línea. Donde tenemos venta de productos y cosas chingonas para que sumes a tu colección. Así que los veo algún día de estos en cualquiera de los formatos de los envíos. Si usted quiere ayudar al canal, no tiene ni un peso, no tiene nada. No le cuesta nada ver los videos completos, sus letros compartidos son súper importantes, nunca lo descargue de manera ilegal, eso no ayuda a nadie. Este canal vive de las vistas y los anunciantes. Sí, señores, ahí viene todo el presupuesto. El money, la lana, la feria, el billete, el billuyo, el varo, la plata, la pasta, como usted la quiera llamar, para poder seguir haciendo contenido. Nadie nos da dinero para hacer esto, ahora sí que todo viene de ahí. Así que gracias por verlo siempre de la manera oficial, desde la página de YouTube, desde tu compu, tu laptop. O si no, desde la aplicación del teléfono, tu tableta o desde tu consola de videojuegos. Ahora sí que desde donde usted nos ve de manera oficial. Pues siempre nos ayuda para poder Seguir haciendo videitos ¿no? Y le agradezco a la Sutra Instinto del mes Que es el Primo Juancho y al Pal 98 Eso es para apoyar en el nivel más alto de la suscripción del canal, verdad Super Cute tales? Que tampoco puede hablar ¡Claro! Soy el Super Cute Tales ¡Claro <laughs> Ya, no hables más Porque si no, <laughs> diles algo Chupen a perros <laughs> No Pero bueno, aquí termina este video Me gustaría saber su opinión y nos vemos hasta la próxima entrega.